Al respecto, se ha hecho un análisis con relación a los hechos y los descargos presentados y se ha llegado a determinar lo siguiente. En el acta de entendimiento se reconoce el derecho de uso minero gratuito a Shogun sobre toda la extensión de su concesión minera, aplicándole el artículo 37, numeral 1 de la Ley General de Minería, a pesar de que dicha norma había sido modificada por la ley 26.505 y esta a su vez modificada por la ley número 26.570 a partir de la vigencia de esta última norma. Contrariamente a lo alegado por el exministro, se limita el derecho de uso minero únicamente para aquellas zonas de la concesión que están ocupadas por infraestructura, instalaciones y servicios para fines mineros, mas no a toda la extensión de la concesión minera, por lo que a partir del año 1996, Shogun debió solicitar autorización al Estado como propietario del terreno para el uso minero en aquellas áreas que no tenía infraestructura. En ese sentido, el acta de entendimiento otorgó un beneficio indebido a Shogun en contra de los intereses del Estado, afectando su derecho de propiedad sobre los terrenos eriazos que son utilizados por Shogun sin las limitaciones que la ley establece. Con relación a este punto, queda claro, ¿no es cierto?, que el acta de entendimiento que suscribieron el Estado con la empresa Shogun se dejó claro. Se reconoce por parte del Estado el derecho de Shogun al uso minero gratuito, ¿no es cierto?, en virtud al artículo 37, numeral 1 de la Ley General de Minería. Sin embargo, no se tuvo en cuenta, en el momento de la suscripción de este documento, que este artículo 37, numeral 1, había sido modificado por la ley número 26.505 y a su vez modificado por la ley 26.570. Está en más decir que la empresa Shogun no tenía contrato de estabilidad jurídica. Asimismo, en el acta de entendimiento, al haber reconocido indebidamente a Shogun el derecho de uso minero gratuito sobre toda la extensión de su concesión minera, aplicándole el artículo 37, numeral 1 de la Ley General de Minería, que no estaba vigente, implicó una aplicación ultraactiva de la norma, reconociéndole un régimen de estabilidad jurídica a favor de Shogun que no le correspondía, por cuanto la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, el propio Ministerio de Energía y Minas, durante la gestión del exministro y el mismo gerente general de Shogun, reconocieron que Shogun no tenía un régimen de estabilidad jurídica. Es decir, el contrato a través del cual se concede la empresa a Hierro Perú, a la empresa Shogun, no contenía un contrato de estabilidad jurídica. Por otro lado, en el acta de entendimiento se modificaron los linderos de la zona geográfica para la instalación del complejo petroquímico aprobada por resolución ministerial número 042-2009-MEM-DM. Es decir, el área original era de 1.970 hectáreas. Que luego de la suscripción del acta se redujo a 243 hectáreas, es decir, 8.596.10 metros cuadrados, lo que implicó definitivamente una disminución del 88% del área original, con lo cual se benefició a Shogun en contra de los intereses nacionales que implicaban la construcción de las plantas petroquímicas en dicha zona. Y finalmente, consideramos también como otro punto de análisis, la negociación con la empresa minera Shogun no resultaba necesaria, habida cuenta que las impugnaciones de Shogun, tanto a las normas que declararon interés nacional los proyectos petroquímicos, así como las oposiciones a los actos administrativos para la transferencia de los terrenos para la construcción de las plantas petroquímicas, fueron declaradas infundadas en su oportunidad, en todas las instancias administrativas, donde se estableció que los actos administrativos se realizaron conforme al ordenamiento legal, por lo que correspondía continuar con el procedimiento administrativo correspondiente sin necesidad de negociar el desistimiento en las demandas contenciosas administrativas interpuestas por Shogun, toda vez que en el ámbito administrativo a Shogun no se le había dado la razón con relación a sus solicitudes y por el contrario, estas habían quedado firmes.
Entonces, ante eso, Shogun interpone una demandas contenciosas administrativas, ¿no es cierto? Y el Estado no tenía por qué negociar, sino más bien podía dejar que estas demandas continuaran toda vez que se estaban dando dentro del ordenamiento legal correspondiente. En ese sentido, en nuestra opinión, sí se encuentran indicios razonables que evidencian que el exministro Sánchez Gamarra infringió los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución. Para ello, voy a citar una sentencia del Tribunal Constitucional recaída en el expediente 3593-2006, donde señala que la Constitución prevé el juicio político como mecanismo de control político y faculta al Congreso de la República para sancionar políticamente. Es así que reconoce la existencia de un juicio político destinado a sancionar las infracciones de la Constitución, considerando la infracción constitucional todas aquellas violaciones a los bienes jurídicos constitucionales establecidos en la Constitución que no sean materia de protección y sanción en caso de incumplimiento por norma legal alguna. Con esto se busca proteger la Constitución, evitando la impunidad de quienes la violen por medios no previstos ni sancionados en la ley. Ello es así en la medida que el carácter normativo de la Constitución determina que las infracciones a su texto sean proscritas en todos los ámbitos y en especial en el público. Por lo tanto, se concluye que del análisis y estudio de la presente denuncia constitucional se recomienda a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acusar constitucionalmente al exministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, por la infracción de los artículos 38, 44, 54, 66 y 73 de la Constitución Política, sancionándolo con la inhabilitación para ejercer cargo público por un plazo de 5 años, al haberse acreditado la comisión de las aludidas infracciones. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias.